Saludos amigos, amigas, sean bienvenidos a un nuevo Pasa la Vida cuando son las 6 y 6 de la tarde en este jueves 19 de mayo. Como ven, hoy vengo muy musical porque vengo con mi amigo Fito, que canta en Sevilla el día 28 de mayo. Hay muchas ganas de estar ya con la música en directo, y el programa de hoy va a tratar mucho de música, de cultura y de caracoles. Sí, sí, de caracoles. También hablaremos de la cuarta ruta del caracol que se presentaba esta mañana. Pero como decíamos, vamos a hablar hoy mucho de música, porque si quedan pocos días para disfrutar de Fito y Fitipaldis en Sevilla, queda unos poquitos más, pero vamos a disfrutar más aún aquí en las cabezas del Rian Go Music Fest, la primera edición de este festival, que ya tiene el cartel completo, cartelazo, y que hoy está con nosotros aquí en el plató de Telecable dos de sus promotores, Moisés Castro y David Madueño. Macay, bienvenidos a Pasa la Vida, es todo un gusto que estéis aquí y compartir una tarde pues en torno a este festival, ¿no?, que tantas ganas hay en las cabezas de disfrutar. Muchísimas buenas. Gracias a vosotros por invitarnos y darle la posibilidad a la gente de nuestro pueblo de conocer todo lo relacionado con el festival. Un festival que tenemos muchísimas ganas de que ya sea, y en el que estamos poniendo muchísimas ganas, muchísima ilusión, muchísima energía y muchísimas otras cosas que nos aguardamos para nosotros, pero la verdad que vamos con todas a por él. No todos los días se habla con promotores de un festival de un nivel tan amplio y tan grande como este. Parece que, bueno, hablamos de las cabezas de nuestro pueblo, pero bueno, cuando viene gente de fuera y ven los carteles, El Canijo, Chota, Morodo, Duende Callejero, Sabor, bueno, es que se quedan con la boca abierta, ¿no?, diciendo, bueno, que va a haber un festival de este nivel aquí en las cabezas. Pues sí, parecía mentira, parecía después lejano, y ya está aquí, nos falta menos de un mes, David. Pues la verdad que sí, es un proyecto que empezamos y le hemos pegado una patada a la puerta, creo, literalmente, y nos hemos tirado por todo, vamos, hemos dicho, ya que lo hacemos a hierro, como yo digo, y la verdad que todo el mundo habla de ello. Es verdad que parecía que faltaba un mundo, y cada vez que pasa una semana dice que yo, que es que esto está aquí ya, que está aquí ya, y cada vez que pasan los días más te entran los nervios de decir, y yo, cuando nos demos cuenta, lo tenemos en lo alto, y muy contento, muchos nervios, la verdad, porque es la primera vez que nos enfrentamos a un cartel y a un proyecto de este nivel, y esperamos que salga todo de lujo, vamos. Bueno, pues si hay alguno que todavía no lo sepa, 17 y 18 de junio en el Parque Periurbano del Ranchillo vamos a poder disfrutar de ese cartelazo que, como decimos, trae al Canijo de Jerez, al Escastizo, al Duende Callejero, a Chota, a Morodo, a Mai Morato, a la Destilería, bueno, un sinfín. Están ahí en las últimas semanas, se conocía el cartel completo, en el que traíais alguna que otra bomba, ¿no?, como también, bueno, escuchábamos Maleando, ¿no?, que es un grupo también muy típico y que también la suele romper en los conciertos que hace aquí en las cabezas, y por un precio módico, precio de 15 euros. Asequible, la verdad que es asequible para todos los públicos, y para que está hecho para que todo el mundo pueda venir, que no diga nadie, pues que no puedo económicamente, porque yo creo que es hasta un poco singular, es un poco pequeño lo que es el precio, viendo el nivel del cartel. Muchos artistas ni lo entendían. Y yo, es que consistía en que la gente apoye y apueste por este proyecto, vamos. Dices que además ser el primero, ¿no?, es como abrir el apetito de seguir fomentando pues este tipo de enorme festival que vamos a vivir en las cabezas. No tengo la fortuna o la suerte de hablar con promotores, así lo decía al principio. ¿Qué es lo que más os ha costado, el hecho de organizar un cartel así y un festival así? Bueno, al final también tenemos que ver de dónde viene todo esto, de cuándo empezamos hablando hace más de 2 años de lo que queríamos que fuese el festival. Realmente desde la Delegación de Juventud, pues la idea que teníamos era un festival para toda la familia, que creo que con este cartel y con el tipo de festival que estamos organizando, creo que se va a conseguir. Y después queríamos música también en directo, música de calidad, y bueno, y ese puntito ahí de artistas mucho más conocidos que se dio el caso cuando empezamos a hablar con David, y él apostó también fuertemente por la idea que teníamos en la cabeza la Delegación de Juventud.
Y al final son muchísimos detallitos, muchísimas cosas que te ponen cada día en un aprieto, porque claro, realmente es la primera vez que se organiza en las cabezas este tipo de festival. Es decir, estamos acostumbrados a verlo en la zona de costa o en otras ciudades más grandes, pero realmente en las cabezas un festival con estos artistas y con este nivel, ya no solo de artistas, porque es que no es que diga, bueno, pues hay una serie de artistas, pero al final artistas, pues es verdad que hablas con él, para nosotros como estamos empezando, negocias mucho con él y aprietas un poco, mira, es que nosotros estamos empezando, podemos llegar hasta aquí, pero nos gustaría contar contigo en esta primera edición. Pero es que no solamente los artistas, Pedro, es que son food trucks, es que son actividades para niños. Es que además hay espectáculos en el mismo festival, en la zona del auditorio del festival, hay espectáculos que la gente puede disfrutar mientras que está escuchando a los artistas o entre hueco y hueco de artistas. Es que hay puestos de artesanía. Entonces nos centramos en los artistas porque realmente es un festival de música, pero lo que envuelve al festival también es igual o más complejo que el propio contacto con los artistas, y al final lo que hace es un gran evento. Que realmente creo que estamos consiguiendo a día de hoy que esté saliendo adelante con el apoyo de muchísima gente también, y mucha gente que nos dice que quiere colaborar con nosotros, y que la venta de entrada pues está al orden del día, la gente está apostando muchísimo por él, pero que pedimos que no nos tengáis hasta última hora con los vellos de punta, y que la entrada es verdad que es a precio súper súper reducido. Pero que las de 15 euros se están acabando ya, es decir, poneros las pilas que esas entradas, si las quería 15 euros, ya quedan muy, muy poquitas. Vamos a disfrutar de ese fin de semana. Yo creo que, pues al igual que muchos de los que nos estén viendo, de los que nos van a ver, o de los que están en plena calle hablando del Rian Go, David, en el Guateque también es uno de los temas de moda, se plantea el parque del Ranchillo de una manera pues diferente a lo que normalmente no lo vamos a encontrar. ¿Cómo va a estar organizado, por así decirlo, acotado el parque? Bueno, la semana que viene seguramente estaremos también por los institutos, le hemos hablado esta mañana, sí, a David y yo, que vamos a repartir unos dípticos explicando exactamente en qué consiste el festival. Ten en cuenta incluso el mismo nombre, ¿no? Rian Go, el juego que hizo muy ingeniosamente, pues, un artista local como Celia Quiñones, que siempre me acuerdo de ella porque además acertó perfectamente con el nombre del festival y viene a conmemorar pues el bicentenario del alzamiento del general Riego. Venía diciendo que vamos a repartir unos trípticos en los institutos la semana que viene para que la gente esté informada, y en ello vendrá lo que es el origen del festival, el por qué se ha hecho así, y además vendrá esa distribución, ¿no? Que esa distribución también la pondremos en redes sociales para que la gente las vea, pero vamos a utilizar para que la gente lo entienda lo que es la zona del aparcamiento, ¿vale? Entonces, conforme la gente entra por la puerta principal del aparcamiento del Parque Periurbano del Ranchillo, a la izquierda se encontrará todos los puestos de artesanía, y al fondo pues tendrán la zona de food truck, ¿vale? Es una zona ahí concentrada, y enfrente pues ya habrá sus merenderos. ¿Para qué? Para que la gente compre en su food truck y vaya a los merenderos y pueda aprovechar que a la derecha, un poco más a la derecha, tiene la zona de las barras. ¿Vale? Entonces hay un triángulo ahí de food truck, barras y merenderos. Enfrente tendrán una zona inmensa para de área infantil en la que los niños podrán jugar. Además que acabamos de cerrar también una atracción que es bastante atractiva, que sí, fue David el que me dice, mira, Moisés, he visto esto en tal sitio, ¿qué te parece? Y como en todo, pues bueno, hablando con la empresa, hemos llegado a un acuerdo. Y va a ser una atracción súper súper interesante, al igual que esa misma empresa nos va a traer al pueblo un tren, ¿vale? Que estará dando vueltas por el pueblo y nos llevará al festival por el módico precio, no sé si es un euro y algo, no podría decirte ahora mismo, pero que eso nos llevará hasta el festival. Para continuación de la zona del área infantil, ya sería la zona que llamamos de auditorio, es decir, un escenario de los escenarios que yo sepa más grandes que se han montado en las cabezas de que yo tengo uso de razón, de 120 metros cuadrados, de más de 6 metros de altura, de más de 40.000 vatios de potencia, y enfrente pues tendrán la zona de barra en la que la gente pues tendrá muy accesible el estar tomándose su refresco mientras que están escuchando esa música en directo, y ya en el lateral pues estará la zona de camerino, de los artistas, para los cuales también queremos que esté lo más cómodo posible, que vengan a disfrutar, que hablen bien de nuestro pueblo, porque al final esto realmente lo que significa es que
la gente de nuestro pueblo disfrute de música en directo, disfrute de un festival, disfrute de un espectáculo de manera general, pero que también la gente que viene de fuera hable bien de las cabezas. Que la gente que venga de fuera de Lebrija, de Los Palacios, del Cuervo, de Trebujena, de Espera, de Villamartín, que cuando vayan para sus pueblos digan, vaya, espectacular lo que han montado allí en las cabezas. Pero también los artistas, que al final son los principales de todo esto que estamos montando y quieren que estén lo más cómodo posible. Y igual, es que hablamos mucho, pero justo antes de venir lo estábamos hablando diciendo, David, tenemos que ofrecer una zona de calidad, una zona cualitativa en la cual los artistas se sientan muy cómodos, los artistas... Yo creo que al final todo es como crear una marca, ¿no? Exacto. Es lo que mueve. Que vuelvan, todo. ¿No? ¿Cómo? Que lo que se busca es que vuelvan esos artistas. Es la historia, ¿cuál es el trabajo que nos está costando? Pues que no tenemos un historial, que no tenemos... Es difícil porque lo que ha contado Moy lo puedo contar yo al día, no sé, 10, 20, 30 veces. A mañana otra vez, porque son personas que todavía, como no tenemos un historial para poder explicar, que tú puedas ver con imágenes, o tú digas, pues yo estuve el año pasado y hubo esto y me gustó. Como no lo tenemos, pues entonces tú tienes que ir contándolo a las personas, que ya nos estamos encargando, y como ha dicho bien Moy, que vamos a ir a los institutos, vamos a sitios donde se congregan más personas, para ir explicándole, por ejemplo, a las personas que tengan alguna duda o algo, que no lo hayan visto, porque todo el mundo no tiene acceso a internet, y le explicamos, pues mira, ¿puede entrar mi hijo de 10 años? Sí, pues mira, puede entrar porque va a tener una serie de atracciones y puede, mientras tu hijo puede estar en la atracción o con unos pintacaras, tú puedes estar disfrutando de la música en directo o puedes probar tipos de comida de varios países, que no es... Es que escuchamos la palabra festival y nos vamos a la fiesta y lo más... No, nos vamos... Y esto no es que no vaya a ser un festival, sino que es un festival, pero de otra manera. Lo estamos dándole una imagen y un color que queremos que sea propio, que decir la gente que yo, igual que por ejemplo entre buenas está Trebufel, ¿no? Trebufest, pues de darle un color a esto que diga, por ejemplo, el artista que yo, por el año pasado estuve allí y me lo pasé de puta madre, y me lo pasé de escándalo y hablen bien de lo que él también, lo que es el pueblo, que bien ha dicho él, y si le puede dar un trocito de pan y algo, y el tío le dice que ha encantado y es darle un poco de publicidad también a las cabezas. Pues por supuesto que sí, van a haber mucha gente, lo decía ahí, que no esperen tanto a comprar los abonos, que no esperen tanto a comprar las entradas. ¿Tenéis ya un recuento de cuántas personas han adquirido ya su abono? Sí, estábamos ayer, creo que fue la última vez que lo estuvimos viendo, iban unas 900 pocas entradas, que dijimos que más o menos a las 1000, que es lo que ponen en el cartel, era hasta 15 euros. Creemos que en este fin de semana es cuando se agotarán las de 15, más o menos la gente ya lo está sabiendo y creo que a partir del lunes aproximadamente estarán las de 20. Se escucha mucha gente, es verdad que está teniendo mucha aceptación fuera de las cabezas, que eso también nos da mucha alegría, gente de Huelva, gente de, creo que de Jaén también nos hablaron, y quiera que no, para mí personalmente es bonito que alguien de fuera pues se interese y quiera venir a tu pueblo, porque al fin y al cabo esa persona va a comer aquí, va a conocer este pueblo, que no, lo estábamos viendo, creo que ayer fue con los aficionados de la final de esta de la UEFA, sí, hablando bien de Sevilla, que no lo conocían. Y gracias a esa final han venido aquí, han visto la final, y yo, por lo menos hay alguien que viene de Huelva, conoce las cabezas y le gusta las cabezas. O se enamora de ti y el tío se queda aquí a vivir, tú imagínate, ¿no? Sí, sí, hombre, esperemos que no sean como los que vinieron a Sevilla, los que vinieron al festival. Viniendo de Huelva seguro que no va a pasar nada y que seguro vamos a tener un ambientazo. Mucho vértigo, lo habéis dicho antes, wow. el organizar algo como esto, un vértigo más alto todavía que estar a 6 metros de altura, como va a tener ese escenario. ¿Qué es lo que más vértigo os da? Por no llamar miedo, ¿no? Esa responsabilidad, la seguridad, el tema del sonido, la iluminación. Al final, yo creo que realmente el vértigo lo tenemos, o lo tengo yo personalmente, hablando de mí, pero vamos, yo creo que David, vamos en la misma sintonía. Creo que el vértigo está en... Igual que toda la vida, cuando es la primera vez que organizas algo, la primera vez que haces algo en tu vida, siempre te produce ese vértigo, esa presión, esa gana de hacerlo bien, porque al final, de demostrar también todo el trabajo que tú estás haciendo en tu día a día. Es decir, nosotros que nos reunimos prácticamente toda la semana, que lo mismo nos reunimos un domingo por la tarde, que lo mismo nos reunimos un lunes por la mañana, que lo mismo tenemos que ir al Cuervo a pegar por la tarde carteles, que lo mismo tenemos que coger el coche y este fin de semana, que es la romería de Espera, a pegar allí carteles para que la gente se entere, lo mismo que tenemos que ir a los institutos a explicarle a los chavales.
todo ese trabajo que hay detrás a la hora también de, del presupuesto, a la hora de apostar realmente, como está haciendo tanto la Delegación de Juventud, pero en especial el Ayuntamiento de Las Cabezas, en este evento, tanto apostando por el evento en sí, pero también económicamente. Es decir, la partida presupuestaria que lleva detrás también es una partida bastante importante. El vértigo es que todo lo que tú llevas trabajado, que al final no se demuestre, o que la gente no se lleve la impresión de calidad o del trabajo que hay detrás. Por lo demás, nosotros estamos súper tranquilos, porque yo estoy seguro que va a salir estupendamente. Nos estamos rodeando de gente muy, muy, muy profesional. También de gente con muchísimas ganas, como son los locales que están colaborando con nosotros, tanto La Bohemia como Guateque, están colaborando de manera súper profesional. Es verdad que organiza el Ayuntamiento, organiza la Delegación de Juventud, pero ellos están colaborando como organizadores realmente de la mano de la delegación, se están implicando al 100% o incluso algo más. Y lo que nos da vértigo, lo que nos da miedo es que al final la imagen que nosotros queremos trasladar no sea la que la gente perciba de nosotros. Pero por lo demás, nosotros súper contentos por el trabajo que se está haciendo a día de hoy y esperemos que salga todo estupendamente. Hay muchas veces que la gente no se da cuenta del trabajo que hay detrás de un evento, de un programa mismo, pero de un festival así. Yo creo que la gente ya se va imaginando esas noches sin dormir, ese trabajo de sola. Pero mucha gente te lo valora, ¿eh? Porque yo que estoy trabajo en la hostelería y tengo un negocio, que estoy más hablo con muchas personas, sí es verdad que mucha gente no te lo agradece, ¿no? Pero no es la palabra agradecer, pero sí que es verdad que te dice que yo, qué alegría, ¿no? Que haya gente que quiera organizar, porque a todo el mundo se lo digo, cualquiera no se mete en un fregado de esto. Porque yo que he hecho una dimensión, estamos hablando ya de otras palabras, que no es tener un abrir un bar, que también es difícil, pero me refiero que esto es otro nombre ya. Esto es decir, me voy a tirar a la piscina, que yo soy de los que confían que cuando tú le pones trabajo y corazón y ganas a las cosas, yo siempre confío en que van a salir bien. Y yo no tengo ese miedo y esas cosas, pero viendo el equipo que hay detrás, las ganas que le están poniendo, y tú ves cada día que van saliendo las cosas, que igual que salen las cosas, hay días que salen, pues nos han fallado esto, pero después te ves que lo supera y está en una etapa que para mí también está siendo un camino bonito, la verdad. Y eso lo he dicho a ellos, digo, cuando tú abras ese festival y digas tú y yo, esto lo hemos organizado nosotros, quien sea, pero nosotros. Es que esto a base de trabajo, a trabajo y trabajo, que no hay nadie que te diga, abre una empresa grande y te ha dicho, esto lo llevo yo 1000 años organizándolo, tú lo que tienes que hacer. No. Esto es llamando por teléfono, quedando por las tardes y llamando a uno, llamando a otro y pidiéndolo a uno, pidiéndolo a otro. Y gracias a todas las personas que nos están ayudando, ha salido esto a la luz, que aquí lo veis, que esto para nosotros es un sueño hecho realidad, la verdad. Y además, mira, te hemos traído un regalito. Ah, ¿sí? Te hemos traído un regalito porque hemos sacado una gorrita de varios colores y también te hemos traído para que formes parte ya de... Del equipo Rian Go. Del equipo nuestro. Muchas gracias, ¿eh? Hemos traído varios para el equipo vuestro y aquí lo tenéis, que están ya a la venta para que la gente pueda estar en el festival con el nombre del festival. Lo vamos a poner aquí, no sé si lo verán desde sus casas o si se va a caer, lo vamos a poner por aquí en la mesa. Después subiremos una foto a redes sociales para que lo vean y bueno, ¿dónde pueden comprar y adquirir estas camisetas y este? Pues está en nuestros locales, está en Guateque y en lo que es La Bohemia. Y ya te digo, están a un módico precio, que están a 10 euros las camisetas y las gorras a 8. Vamos, también el festival estarán a la venta, pero si alguien quiere ir ya con su indumentaria, pues que puede pasarse por allí y ya llevarse lo que quiera de allí. Bueno, hemos hablado de vértigo, de organización, pero bueno, estamos más tranquilos, estamos compartiendo la merienda y el café con los cabeceños. Yo quiero pues saber, aparte de toda esa vorágine de trabajo que habéis tenido, si ya os habéis mentalizado de cuál es la actuación que más ganas tenéis. Yo creo que David más o menos me la sé. Yo esta semana voy a ver al Escastizo este fin de semana, así que yo me quedaría con el Canijo de Jerez. No sé si ustedes me van a... Yo no puedo, porque yo soy muy de festivales y muy... A gran parte los conozco, no personal, pero los he visto en montones de sitios. Pero hombre, yo con el Canijo muero por el Canijo. Es más, una de mis cositas de conocerle en persona, de poder decirle dos disparates, es una cosa que tengo ahí personal. Pero después, por ejemplo, el Duende le tengo un cariño especial, de donde lo conozco. Mai Morato, que es un artista local, Maleando es como si fuera mi hermano,
Y ya te digo, ahí tengo gente, los grupos locales, Manu Rubio, que es un artista casi casi local, porque lo tenemos cada semana en la Bohemia, Scott. Pero para mí lo más, que más me tira y me hace tilín es el canijo. Bueno, hay que desvelar que has organizado un festival como este solo y exclusivamente para charlar un ratito con el canijo, ¿no? total, más o menos. ¿Tú, Moe, con qué te quedas? ¿Qué tiene ganas? Antes de decir con qué me quedo, David hacía también una, o tú hacías una reflexión, no recuerdo muy bien, que decía que no le hemos dado esto a una empresa que lo gestione, uh-huh, y nos quedásemos tranquilos. Realmente, para la delegación sería lo más sencillo, es decir, nosotros tenemos una partida presupuestaria, de hecho uno de los proyectos que tenemos que hacer de adecuación del espacio, es lo que hablábamos antes, ¿no?, de todo el trabajo que tiene detrás, pues uno de los trabajos es un proyecto de adecuación, de ingeniería, de arquitectura, para que todo esté de manera correcta allí en el festival, lo va a organizar una empresa que se dedica solo y exclusivamente a organizar eventos, a organizar festivales. Y hubiese sido muy sencillo ofrecerles a ellos, mira, os damos tanto, vosotros organizáis, y Moisés se queda tranquilo, duerme por las noches bien, no tiene por qué desvelarse, y tan sencillo, pero al final hemos hecho el más difícil todavía, ¿no? Hemos hecho el organizar el primer festival de música en Las Cabezas, y lo más importante de todo, hacerlo con los negocios locales. Y la verdad que ellos están dando el 200%, y tenemos que estar muy orgullosos de tener los negocios que tenemos en el pueblo, porque están apostando no solamente por esto, lo hablábamos antes de venir, sino por muchísimas cosas que hay a día de hoy en el pueblo, y quería hacer ese pequeño inciso de valorar el trabajo que están haciendo ellos, y también la decisión de la delegación, porque todo lo máximo posible se queda aquí en nuestro pueblo, que de eso también se trata. En cuanto al cartel, pues bueno, me vais a llamar un poco loco, pero yo es que los niños de las batallas de improvisación de Head of Battle, es que los estoy viendo crecer, estoy viendo cómo cada vez organizan mejor las batallas, estoy viendo cómo se lo curran día tras día en los parques, y esta vez pues le vamos a dar otra vueltecita más de tuerca con un DJ súper reconocido, Sacro Requiem, que lo decimos hoy aquí, que es en primicia, pero que se informará en breve. Sacro Requiem, que se dedica tanto al mundo de las batallas, como es DJ, como hace mil historias. Tendremos también a una speaker, una chica de Sevilla también, que vendrá para la batalla. Jurado, tendremos tanto jurado de aquí de Las Cabezas, pero también vendrá jurado de fuera para darle un puntito más de calidad a esas batallas. Entonces, a mí la batalla es una de las cosas que más ganas le tengo de verla en directo y que salga todo estupendamente. Y ya como artista reconocido, hombre, realmente, era nuestra cabeza de cartel cuando empezamos en 2020, lo teníamos súper claro. Yo me he criado con los delincuentes, mi hermano también se ha criado con los delincuentes, y la verdad que el Canijo de Jerez nos motivaba muchísimo para que viniese, y realmente fue la primera apuesta por artista de reconocido prestigio internacional. ¿Qué pasa? Que después esto, Pedro Pablo, ha ido a más. Que se nos ha ido un poquillo la cabeza. Tenemos a Morodo, que es un referente a nivel nacional del reggae. Es decir, tú dices reggae español y el primero que te sale es Morodo. Sí, efectivamente. Y está aquí en Las Cabezas de San Juan. Tú dices, por ejemplo, Xota, y si nombras a tres personas del rap en Sevilla, Xota es uno de ellos. Tú dices, Les Castizo, que lo seguimos, es que ahora mismo está en Miami, pinchando. Pero es que la semana pasada estuvo en México. Y yo, que se nos ha ido la cabeza, tío. Es decir, el cartel es una auténtica locura. El duende callejero está llenando por allá por donde va. Es que el rollo de la gente que yo le digo, yo le digo a la gente, si tú eres de Las Cabezas y tú ves este cartel, y tú, porque hay gente a lo mejor que no puede, porque, no sé, porque esa fecha, ¿no? Estamos todo el mundo, que si uno tiene una cosa, tiene una otra. Pero si tú no puedes realmente, por ese precio tú estás en Las Cabezas y no disfrutas de ese cartelazo, que he estado hablando con un compañero, se lo he comentado, de Jerez, que van a montar en Rota algo parecido, y le he mandado el cartel de aquí que estamos organizando, y me está diciendo que yo es que a ese nivel no voy a poder llegar siendo el primer año. Y se lo he dicho, digo, trabajo, y habla con los artistas y explícale que hay artistas que le da igual a tu vida, pero si hay algunos que tú le dices, que yo ayúdame, que este es mi primer año, que si esto me sale bien, porque así es mi estrategia de negociar este año, porque si tú me ayudas, yo te ayudaré, y el año que viene, si tú lo vuelvo a hacer, te meto.
Y hay gente porque entra por ahí y hemos conseguido traer gente que era impensable para nosotros, traer estos artistas aquí a las cabezas. Bueno, porque Canijo, que seguramente nos esté viendo, si no, se los mandamos el enlace para que nos vea, va a estar muy alegre de que los tres queríamos que y es uno de nuestros favoritos. Pero sí que es cierto, y me voy a quedar, ¿no? Producto local. Nosotros cuando lanzamos este programa, Pasa la Vida, que es un programa que, bueno, parece también es... no a la altura del festival, pero también es muy ambicioso, porque queremos conocer más las cabezas, enamorarnos más. Dos programas en directo por la tarde, en una semana nos decíamos, estás loco, tampoco hay tantas cosas en las cabezas para contar. Pues bueno, pues sí, claro que hay cosas en las cabezas para contar y cosas de cabeceño, porque desde que vemos el cartel, vemos que el diseño es de un cabeceño, que el nombre lo acuñó, como bien decía, una cabeceña, que hay muchos artistas que van... pues quizás a tocar por primera vez en un festival de tal magnitud. Total. Y que se apuesta por ellos en las cabezas, y eso hay que tenerlo como orgullo, ¿no? Que uno vea en un cartel y vea escrito Scoff, vea Happy Day, vea Carne para Linda, vea Como Factory, o que vea incluso Mike Morato, que muchos van a conocer y van a saber que es de las cabezas cuando... Total. Pues está pinchando por toda la geografía española y más allá. Pues bueno, un motivo para también sentirnos orgullosos, ¿no? Y querer nomás, es que la gente, ya te digo, es que no, como no, es que no te lo crees. Y yo en mi pueblo, sí, pero es que tiene que llegar un momento, este es el momento que ha llegado ahora, que es que es hora. Yo he escuchado muchísima gente, y ustedes que estáis en la hostelería porque nunca habéis cogido un concierto, no sé qué. Claro, usted siempre ha estado ahí, en el aire, ya que por eso nació todo esto. Ya hablamos con Moimo y Ocio Idea, también la nuestra, y era decir, yo creo que es el momento de decir... Pues ahora va a ser cuando la gente realmente va a tener... Está todos los estilos de música. Tú no puedes decir, no voy a ir porque es que esto es de rock o es de reggaetón. No, no, es que esto todo. A lo mejor te gusta reggaetón, pero si antes a lo mejor ha tocado alguien de flamenco y al final te gusta y empiezas a escuchar flamenco. Y entonces yo creo que es el momento de decir, voy a apostar porque en mi pueblo se está apostando por la música en directo. Que yo sé que hay muchísima gente que le encanta la música en directo. Pero queremos que la gente no diga... Me voy a Lebrija, me voy a Dos Hermanas, me voy a Jerez. Y yo, si también lo tienes en tu pueblo, apuesta por él porque lo tienes aquí. Y si la gente apuesta por él, el año que viene vaya mejor, porque se vaya organizando con más tiempo, con otros números, con unos historiales. Y yo, vamos, estoy de acuerdo que si este año va a salir bien, el año que viene va a salir muchísimo mejor. Nosotros también estamos convencidos porque sabemos el trabajo que hay detrás, las ganas, la ilusión y sobre todo, pues bueno, pues ese trabajo conjunto. No sé cuánta gente va a estar trabajando durante toda la organización y el fin de semana. Lo que hay en el festival, te podré decir 60, ¿no? 60 personas, 70 personas, entre camareros, seguridad, personas que de limpieza, técnicos de sonido, los artistas. Bueno, en artistas, si me meto en artistas, son 100 personas. Porque ahí hay, no sé, es que no sé, hay personas por cada uno tiene que hacer entre nosotros, ya tenemos por tres trabajos cada uno. Y ya te digo, limpieza, camarero, técnico de sonido. Técnico de luces, técnico de monitores. Es que muchas cosas. Le pinta cara, personas que van a estar cuidado de los peques para que a los peques no les pase nada. Fultra, los artesanos, es que es muchísima gente. Bueno, pues muchísima gente que se va a congregar en el Parque del Ranchillo días 17 y 18 de junio. Bueno, en dos jornadas, que no es lo mismo organizar un festival en una jornada. Tú, pues bueno, claro, estás tope ese día, pero ya luego. Respira tranquilo, no. Aquí son dos días y hasta el domingo no se puede respirar tranquilo y descansar. Pueden comprar las entradas, como decíamos, en el Guateque, en la Bohemia, en Como Factory y también en giglón.com. Correcto. Son esas tres, cuatro las vías para comprar esas entradas, unas entradas que quedan poquitas a 15 euros, después sube un poquito más a 20 euros, pero que tampoco es dinero ese abono. Además lo ponéis, el abono, los dos días, no sí. Entrada única, sino el abono, los dos días para que puedan disfrutar. Chicos, ya solamente queda que invitéis a las cabezas, que invitéis a los cabeceños y a todas aquellas personas que nos ven desde fuera de nuestras fronteras a venir ese fin de semana a las cabezas y disfrutar. Le paso la palabra a Moisés. Nada, la verdad que estamos haciendo un festival, el primer festival, Las Cabezas San Juan, Re and Go Music Fest, para absolutamente toda la familia. Recordar que los menores de 12 años no pagan absolutamente nada, es decir, los menores de 12 años entran gratis en el festival y habrá para ellos todo tipo de actividades. Pero para los que tienen más de 12 años también hay otra serie de actividades, hay música en directo,
hay comida de todas las partes del mundo, hay artesanía, hay espectáculo, hay animación y sobre todo música de muchísima calidad, música en directo y un festival del que estaremos orgullosos todos y todas las cabeceñas. Bueno, pues yo me siento orgulloso, con muchísimas ganas de llegar a ese 17 de junio, de disfrutar. Y bueno, pues de proyecto ambicioso como Telecable está con este riesgo a full, yo propongo aquí a los promotores hacer una sección en cada uno de estos programas para conocer más a esos grupos, para hablar con ellos y para seguir fomentando que ese fin de semana Las Cabezas, pues Las Cabezas se pare para bailar en el Parque de Ranchillo. Muchísimas gracias a los dos de nuevo por estar aquí, gracias por estos regalos y muchísima suerte en estos días ya que quedan poco. Muchas gracias a ustedes. Pues nosotros vamos a seguir con este buen ambiente, yo me pongo mi gorro y continuamos con nuestro programa aquí en Pasa la Vida. Nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Ubicada en Las Cabezas de San Juan se encuentra su óptica, Opticame. Ofrece servicios completos en optometría, realizando exámenes visuales tanto a adultos como niños, incluyendo técnicas novedosas en terapia visual. Con su propio taller de montaje y la más alta tecnología utilizando equipos de última generación. Promociones personalizadas con la mejor atención y profesionalidad. No falta detalle. Servicio de suministro de lentes oftálmicas y de contacto con garantía y respaldo total. Cuenta con una amplia gama de lentes monofocales, progresivas, de sol e incluso cuentan con su propia línea de monturas Maestre y Laguna. Si quieres verlo todo y no perderte ni una, llévate unas Maestre y Laguna. Comodidad de pago y servicio financiero hasta en un año sin interés. Disfruten del placer de ver mejor en Opticame. Situada en calle Ancha número 18, también pueden encontrarla en las redes sociales o si lo prefieren pueden llamar al 854-800-740. Opticame. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. En la Residencia San Juan Bautista trabajamos por el bienestar físico y emocional de nuestros mayores mediante una atención personalizada e integral. Con nuestra nueva ampliación y la instalación de las medidas preventivas COVID-19, hacemos de este paraje natural un hogar aún más seguro. Disponemos de estancias temporales. Contacta con nosotros y ven a visitarnos. Nuestros precios te convencerán. Imagina la cocina de tus sueños. San Francisco la hace realidad
por mucho menos de lo que piensas. En Muebles de Cocina San Francisco fabricamos, vendemos e instalamos sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle los mejores plazos y un servicio a su medida. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Ven y compruébalo en nuestras salas de exposiciones en Las Cabezas y espera. Muebles de Cocina San Francisco, donde las ideas para tu hogar se hacen realidad. Pues continuamos en esta tarde compartiendo con todos vosotros ese café, esa merienda, y no sé si lo ven en sus pantallas, pero la mesa se ha mutado con muchos carteles, varios colores, un cartel de una obra. Vamos a hablar de teatro, como lo llevamos haciendo a lo largo de toda esta semana. Lo han podido conocer también este mediodía nuestro flash informativo, aparte del octavo certamen de teatro infantil y juvenil que lleva a cabo Pabalumas. Este sábado, inmersos en ese certamen, pues tienen a bien regalarnos una nueva obra. Su grupo joven va a presentar en las tablas del Teatro Ciudad de las Cabezas Más que un equipo. Y para hablarnos del certamen, de esa obra y de todo lo que entraña el mundo y el arte del teatro, está ya con nosotros pues todo un equipazo, nunca mejor dicho, de Pabalumas. Bienvenido, Sergio Martín, director de la obra. Gracias. Rubén, Ángela, Marco, Lorenzo, muy buenas tardes y bienvenidos a Pasa la Vida. Gracias, bien hallado. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, a nivel de teatro estamos nerviosos, claro, ya estamos casi en capillita, ya quedan dos días y entonces estamos con los nervios propios de tal, pero a la vez estamos muy ilusionados. Ilusionados porque por fin vamos a poder mostrar lo que desde octubre llevamos preparando con tanto cariño y con tanta ilusión. Entonces, pues eso, la ilusión, la esperanza y los nervios propios de un estreno, eso es lo que nos invade ahora, ¿no, chicos? La verdad es que tenemos muchísimas ganas de seguiros viendo porque habéis sido muy valientes durante la pandemia. En el momento en el que os dejaron ensayar, ya comenzasteis con esa ilusión, con esa pasión que os caracteriza. Y bueno, pues en este mes de mayo tan teatral en Las Cabezas, gracias a Pabalumas con ese certamen, pues no decir vamos a esperar y a tranquilizarnos, cuando pase el certamen ya nosotros actuaremos, sino que vámonos para adelante, abrimos el teatro y bueno, a llenarlo y a hacer disfrutar a Las Cabezas, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo importante. Para eso se hace el teatro, para ser visto y para llenar, sobre todo el teatro que desde Pabalumas hacemos o por el que apostamos, que es un teatro de crítica social. Y siempre de la mano de nuestro autor fetiche y presidente de Pabalumas, Ricardo Rodríguez, Richard, que bueno, pues que con los mensajes de esas obras hacemos no solo llenar un teatro, sino que la gente también salga un poquito tocadita. Siempre es un placer hablar de teatro y sobre todo con jóvenes, que vemos que la cantera y que el futuro del Teatro en Las Cabezas pues no va a decaer, sino al revés, que va a ir y seguir creciendo. Pero antes vamos a hablar de ese certamen, si te parece, Sergio, porque bueno, teniendo a un profesional y a un artista como tú aquí, quiero hablar y saber cómo estás viviendo, cómo estás viendo este inicio. Ya solamente queda una obra de concurso, estas tres primeras obras que hemos podido ver en estos días. Quedan dos, queda todavía El Juego de la Caracola y bueno, La Vuelta al Mundo participan también. Lo que pasa que como teníamos pocas obras de carácter infantil,
pues se quedan solo las juveniles como participantes, concurso, ¿no? Pero miembro participante también la vuelta al mundo. Está muy bien y gracias a la colaboración del Ayuntamiento, Babaluma y los grupos que, a pesar de las dificultades que la pandemia nos han volcado a todos, pues al final se han decidido y hemos recibido bastantes solicitudes para la que esperábamos y hemos podido hacer un elenco de un grupito de obras que creo que van a gustar mucho, porque todas tienen su porqué, todos tienen su aquel, todos tienen sus destinatarios. Nos quedan dos, como tú dices, una de ellas dentro del concurso, que es el juego de la caracola, que está siendo hoy. Hoy mismo se está dando lugar y es en el del grupo Teatro Estudio Jerez, ¿vale? Y luego nos queda la Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo, que será el viernes y con el grupo Tatachín, Teatro de Paradas. Son las dos obras. Esta sí es para los más jovencitos, ¿no? Para cuarto, quinto y sexto de primaria. La obra de Jerez de la que nos habla, que podrán verla también en Telecable Las Cabezas, de los que ya hemos podido ver las dos primeras obras y una vez viéndola vimos un teatro quizás más vanguardista en el sentido del teatro documental al que no estábamos muy acostumbrados y que los jóvenes de bachillerato, de cuarto de la ESO, de escuelas de adultos también pudieron disfrutar. Bueno, pues creo que fue una experiencia importante y que el público que se encontraba en el Teatro Ciudad de las Cabezas, como así me lo han hecho llegar, pues ha estado a la altura de comprensión y sobre todo de disfrutar de un teatro que quizás no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Sí, pero al que hay que acostumbrarse, porque el teatro no es solo el teatro costumbrista, ¿no? Y yo creo que todo tipo de teatro tiene lugar, y más un teatro de crítica social como es este, contando, además, muy bien puesto, el 17, que es cuando era el día de en contra de la homofobia y que hablaban precisamente del proyecto Hola Rami, que era, cuando atacaron a un chaval por ser distinto, por ser diferente, ¿no? Y yo creo que estaba muy bien traído, la atención del público fue maravillosa y vinieron desde Madrid, o sea que a nosotros ya de entrada nos sorprendió el hecho de que vinieran gente de Madrid, que apostaran por nuestro certamen y que además, nos pusieron muy fácil todo. Y claro, con una historia tan bonita también contada, también dirigida, y creíamos que era importante. Así que con la colaboración del Ayuntamiento, que hemos podido también ayudarles a que pudieran dormir un día antes porque venían con tal, ha sido una experiencia para ellos maravillosa y para el pueblo de Las Cabezas y sus jóvenes mucho más también, ¿no? El pueblo de Las Cabezas y no solamente los jóvenes, las personas que a título personal y propio podían ir adquiriendo la entrada módica de 2 euros, pues que han podido disfrutar de ese teatro documental del que también veíamos ayer, de Antígona, ¿no? Un teatro clásico en el que, también tenía ese toque minimalista que llamaba mucho la atención, que lo hacía muy atractivo y que quizás hay personas que al ver que es un festival de teatro infantil o juvenil, no se dan cuenta que el juvenil tiene muchas cosas que decirnos ya a los que empezamos a peinar canas, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y sobre todo obras clásicas, como estaba diciendo, Antígona de Sófocles, que es una de las historias más bonitas, ¿no? Y además de mujeres empoderadas, que tuvo lugar ayer y es una obra muy difícil y el público se comportó maravillosamente. Yo creo que la clave está en que el público vaya con una apertura de mente, ¿no? Y a dejarse envolver por la historia que se cuenta, sea moderna o sea clásica, moderna como Proyecto Larrami, que es realmente contemporáneo, o sea, fíjate, Antígona, aunque estamos contando cosas que todavía hoy pasan en esta historia clásica, pero la respuesta de los jóvenes, de nuestros jóvenes de los institutos, ha sido maravillosa y merece la pena. Antígona, una obra muy bonita, muy bien trabajada, muy buena iluminación, muy buena puesta en escena y están dejando un nivel bastante alto en este certamen. Decíamos al principio y antes de que comenzáramos y siguiéramos en este programa cuando estábamos en anuncios que no queríamos hacer spoiler y es que es complicado porque hablando del certamen no le puedo preguntar cuáles son sus favoritos y hablando de lo que vamos a hablar dentro de unos instantes de esta magnífica obra que de nuevo nos vuelven a traer a escena, pues tampoco, aunque eso sí, y yo me compincho con la audiencia para intentar desgranar algo, y lo que sí estoy seguro y a toda la audiencia es que vamos a disfrutar, porque ahora sí nos metemos en faena, más que un equipo, nueva obra de Pabalumas, que el grupo joven de esta asociación teatral va a traer a las tablas del Teatro Ciudad de las Cabezas. Vamos a dejar que hablen también ellos cómo es y cómo están siendo los días previos a volver a pisar
pues un teatro como el de Las Cabezas de San Juan? Bueno, pues principalmente, más que un equipo, es una obra que podemos catalogar como de temas de amor y supervivencia, ¿no? Que trata de una familia formada por un abuelo y sus dos nietos, que tiene muchos problemas con los servicios sociales, como decirlo así, y tiene que hacer unos cambios muy drásticos en su vida y muy fuertes, que cualquier familia normal no podría, o no sé, sería muy duro para ellos, ¿no? Entonces, por esto, esta cara del teatro, ¿no?, que nosotros queremos mostrar, es la situación más, decir, más drástica, ¿no?, de una familia de anómala, por así decirlo, y no sé, la verdad que es un gusto participar en esta obra y después del tema de la pandemia, de toda la cultura segurital que hemos vivido anteriormente con Una noche en blanco, la verdad que es un placer estar en esta obra. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque, como bien decía Rubén, Esa noche en blanco fue el inicio de nuevo, el rodaje. Y bueno, Ángela, cuéntanos cómo está siendo ese, de nuevo, volver a engrasar la maquinaria y comenzar con lo que os apasiona, ¿no?, con el teatro ya de manera más continuada, podríamos decir. Bueno, bien es cierto que a nosotros el teatro es que nos apasiona y por ello en la pandemia, aunque nos dijeran venga para casa 15 días y que no volvíamos, que no se ensayaba, pues nosotros aún así queríamos seguir haciendo esta obra, bueno, la obra anterior, que también era muy bonita, y nada más soltar esa espinita que llevamos clavado por 2 años fue bastante liberado, la verdad. Y ahora con esta obra es, bueno, vuelta a hacer lo que más nos gusta, que es el teatro. Bueno, ¿algunos de vosotros en esta obra, bueno, sé que Rubén y Ángela no, pero vais a debutar con Pabalumas en esta obra o ya venís de La noche en blanco? Yo sí debuto en Pabalumas, yo hice el casting en septiembre. Y esta es mi primera obra. ¿Y cómo es pasar un casting con Pabalumas? Pues muy nervioso, la verdad. Siempre estuve porque a mí Ángela me recomendó venir. Yo soy mi amigo suyo, entonces siempre la veía ir a los ensayos y el día del teatro cuando la hacía, los agradecimientos. Y me llamaba la atención. Porque a mí siempre mi padre también me insistía mucho. Marco, apúntate a teatro. Tú eres un chaval tímido y eso va a ser muy importante para que crezca personalmente, que se te quite esa timidez que tienes. Y le eché gana también con los consejos que me dio Ángela y pues aquí estamos. Bueno, pues eso de tímido no se nota, se demuestra que el teatro le ha venido bastante bien. Sergio, como nos decía Rubén, un teatro en el que Ricardo de nuevo nos vuelve con esta historia a tocar y a pellizcarnos un poquito el corazón. Es también formar a los jóvenes, ¿no?, con estas situaciones difíciles para que, bueno, poco a poco se vayan dando cuenta también de lo difícil que en algunos casos puede llegarse a la vida, ¿no? Evidentemente, no solo a los jóvenes, porque este teatro, aunque está hecho por jóvenes, el destinatario son todos, en esta ocasión, ¿no? Hay otros teatros que son para los jóvenes, pero aquí es para todos, porque la historia que se cuenta hay desde pequeños, de 14 años, como es Marco, hasta un abuelo, entonces el abuelo pues tiene una serie de dificultades que bueno, habrá muchos abuelos que se sientan identificados de los que estén ahí. Nosotros lo importante, como tú bien dices, es que mandemos un mensaje y para eso Ricardo siempre tiene la amabilidad de contar conmigo y de confiar en mi manera de hacer teatro o de entender el teatro y me deja sus obras para que yo las haga a mi manera, a mi estilo. Y siempre tienen un mensaje. Si no fuera así, yo no haría ese tipo de teatro, por lo menos gratis. Vamos a hablar de esa forma de hacer teatro también. Como estamos tranquilos, estamos aquí compartiendo el café, la merienda con Las Cabezas, pues vamos a hablar largo y tendido de todo lo que nos entraña en esta obra, pero me habían dicho que nos habéis traído 2 entradas para sortear a la audiencia de Telecable. Y bueno, vamos a recordar que esta obra, Más que un equipo, se presenta en el Teatro Ciudad de Las Cabezas este sábado 21 de mayo a las 8 de la tarde. Así es. ¿No? ¿Me lo he aprendido bien? Sí, sí. Y con un precio de 5 euros que no es dinero para poder disfrutar y consumir cultura cabeceña y cultura de la buena. Así que como tenemos la fortuna de disponer de 2 entradas, no vamos a ser egoístas, no nos la vamos a quedar nosotros. Yo creo que mis compañeros cámaras pues, han dicho, vaya, no me la voy a poder llevar yo, pero sí que es cierto que os la vamos a donar, os la vamos a regalar. Pero antes tienen que respondernos a una pregunta, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas de la pregunta? Pues venga, que lo diga Lorenzo, que Lorenzo tampoco debuta, ¿eh? Lorenzo también es de la cantera.
La pregunta es que si los a los que intentamos transmitir esta obra dicen una obra de Paolo Lumas que no sea hecha, podrán quedarse con esas dos entradas que se sortean. O sea, que tan solo tienen que decir una obra de teatro que haya realizado Paolo Lumas en todos estos últimos años, que obviamente no sea más que un equipo, que lo vamos a repetir. Aunque, bueno, yo a la audiencia le digo que esté atenta porque vamos a hablar de otras obras durante la entrevista, durante la conversación, y seguramente se nos escape el nombre de alguna. Porque, bueno, Sergio, se lo preguntaba a Ángela el hecho de engrasar la maquinaria después de la pandemia. Pero el hecho de engrasar la maquinaria en una ciudad como Las Cabezas, donde el teatro ha sido también muy importante desde pues el siglo pasado, pero que últimamente se está viendo como una actividad, gracias a la Asociación Paolo Lumas, pues continuada. Un trabajo que se hace casi diario y que, bueno, las primaveras mayormente se va viendo sus frutos en esa programación, en esos estrenos, que no solamente Las Cabezas, sino que además vais a otros sitios, ¿no? Sí, eso es un empeño que desde la asociación teníamos, bueno, desde hace mucho tiempo. Ahora hace 10 años que el teatro se abrió, pero nosotros estábamos ya dándole vueltas años antes, y de hecho la asociación Paolo Lumas se formó precisamente para dar la lata y dar por saco, por decirlo de alguna manera, al ayuntamiento para que nos que pusiera ya un teatro, porque después de la cantidad de obras de teatro que se habían hecho en el Cine San Juan, en el antiguo Cine San Juan, después en los colegios, no se podía perder, no se podía perder. Y nosotros confiamos mucho en este proyecto, dimos mucho la lata y afortunadamente ya llevamos 10 años con esto. Entonces fue un empeño de todo el equipo de Paolo Lumas y a la vista está. Y luego otra cosa es que no se puede perder, porque nosotros nos vamos haciendo mayores. Y entonces tenemos que dejar una cantera de gente bien preparada y que les guste el teatro. Aquí el teatro nadie está obligado a hacerlo, pero el que le guste tiene que, para continuar, hay que tener pasión por el teatro. Y eso estamos intentando conseguir con nuestros jóvenes. Además, un día como el de hoy, en el que también se conocía en las últimas horas, así lo afirmaba el propio actor en su Twitter, el Brujo, todo una eminencia en el mundo del teatro, vuelve a Las Cabezas por tercer año consecutivo, el próximo 4 de noviembre, aún queda, pero bueno, ya lo anunciaba él en su cuenta de Twitter, y bueno, es una alegría también ver cómo estas tablas la pisan pues personas tan importantes como es tremendo. Es tremendo, y además yo sé que se ha apostado desde muchos sitios, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, desde las asociaciones que tenemos que ver con la cultura, y eso, estamos apostando por el teatro, y el pueblo está respondiendo, evidentemente, ¿no? Porque el teatro, hay muchos sitios, hay muchos pueblos en el que el teatro es un sitio donde se hace teatro nada más. Y está en la casa, el teatro es la casa de la gente, de las cabezas, de los cabeceños, de las cabeceñas. Y no solo hay teatro, sino que hay conciertos, y hay charlas, y hay exposiciones, y hay presentaciones de libros, y hay una agenda cultural grandísima en la que creo que bueno, pues están acertando. Y el pueblo viene. Y si no viniera el pueblo, pues sería un teatro que de vez en cuando se abre y ya está. El Brujo viene por tercera vez porque ha tenido una respuesta buena por parte de y eso no vale 5 euros, vale un poquito más. Con lo cual, un pueblo con tan poca gente y que apueste por la cultura y que vaya al teatro y que vaya así, a mí me parece que estamos por muy buen camino. Obviamente, sí, hay muchísimas actividades y en muchas ocasiones se llena. Yo he estado en las dos últimas del Brujo y yo iba a pegar un tironcito de oreja porque había algún que otro hueco libre y eso hay que llenarlo. Claro. Eso hay que llenarlo, al igual que hay que llenar este sábado, que no me cabe duda. Todavía quedan algunas entradas, lo pueden conseguir horas antes en la taquilla y también a través de giglón.com, ¿no? Si no sí. Recuerdo mal, en la página, como decíamos, a un precio de 5 euros que, vuelvo a decir, consumir cultura de Las Cabezas no es dinero. Y hablando de ese bastión de la cultura, del teatro, de las artes, como es el Teatro de Las Cabezas, el Teatro Municipal, para vosotros, ¿qué supone el actuar en un teatro como el de vuestro pueblo? ¿Tenéis más nervios aquí que cuando había actuado fuera? A ver, prácticamente sí, porque aquí nos ven nuestros familiares y tal, y queremos siempre dar como una buena imagen delante de ellos, ¿no? Y parecer profesionales, que es lo que de verdaderamente nos llena. Parecer que estamos jugando a hacer teatro y además hacerlo bien, que es lo que por lo menos a mí me llena. Cuando se abre el telón, ahí no hay juego que valga, ¿eh? Que va. Está solo ante el peligro, como se suele decir.
Aunque de verdad cuando se abre el telón, ahí se te desaparecen todos los nervios que tenía antes, cuando estaba yo ensayando o relajándote, pero vamos, una sensación increíble. Y además que también sabemos que podemos confiar en escena, en nuestros compañeros, que podemos confiar a los unos en los otros, que llevamos muchos meses juntos, nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos enfadado, nos hemos puesto... que podemos confiar en los otros y nos podemos salvar, por así decirlo. Nunca mejor dicho, más que un equipo, la obra que vamos a ver este sábado comenzaba en septiembre. En ese casting. Sí, los castings empezaron en septiembre y ya en octubre y comenzaron por pura casualidad porque este año, como también Pablo ha presentado una obra con el grupo de mayores, que por cierto creo que es el día 3, uh-huh. El día 3 es cuando lo ponen, que también tiene que ir el público a verlo porque es muy divertida, Dinero Negro. Pues nosotros empezamos en septiembre pero por casualidad porque no íbamos a hacer, ya había, Pabaluma ya tenía una en marcha y uno de los paseos que nos damos Richa y yo por la playa pues surgió la posibilidad de hacer esta historia más que un equipo que ya se hizo hace unos años con otra compañía de teatro que yo dirigía en Sevilla y bueno, vimos que no podíamos dejar a la cantera parada porque eso significa que ya cuesta más trabajo arrancar, ¿no? Y ahora que están calentitos pues había que recuperarlo. Y entonces se nos ocurrió esta idea y había, bueno, había dos personajes que no teníamos. Hicimos el casting para esos dos personajes porque los canteranos ya estaban. Y entonces pues surgió la idea y oye, muy bien. El único problema que había es que ellos no contaban con que el director también actuaba. Ajá. Porque eso ya es diferente. Eso ya es diferente, claro. No es lo mismo que entre todos, pues más o menos están cortados por la misma tal, pero el director es más exigente también dentro de. Y dirige también dentro un poquito dentro del escenario. Entonces, pues ahí ya el director tiene que meter muchas más horas de trabajo. Hemos echado una pecha de horas, que eso es increíble. Eso es increíble la cantidad de horas. Son unos valientes. Son unos valientes. Primero por aguantarme a mí, por aguantarme a mí, mis miradas y mis cosas en el escenario. Y bueno, porque lo son. Son unos valientes. Tenemos que además saludar desde aquí, que seguramente nos estará viendo, a Laura Román, que es otra de las actrices que no está aquí con nosotros, no ha podido venir. No he podido. Y también a Eusebio, que sí está aquí, que está detrás de las cámaras, así que le mandamos un saludo. Está siempre, pero que es vital para el grupo, porque claro, ahora, cuando estoy yo dirigiendo, ya él es el que tiene que estar delante, y aparte lleva la música, el sonido, es el que se encarga de todo el tema... burocrático y bueno, mis manos y mis pies. Se vio un crack y además es muy necesario en esta compañía. Bueno, porque además a la hora de preparar una obra, como bien dices, hay que tener en cuenta no solamente la actuación, el guión, sino un sinfín, decorados, música, luces, que también es muy importante. ¿En qué, y un director, en qué pone más la vista cuando son cosas que quizás ya uno en el momento de la actuación ya no puede controlar? ¿En qué hay que ponerle más la mirada o la vigilancia? El director lo pone durante los ensayos, esto es un camino, ¿no? Lo importante no es hacia dónde, a dónde tenemos que llegar, sino el camino que recorremos hasta llegar ahí, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho el mundo ensayo, por eso yo lo intento llevar todo en mi cabeza, lo que pasa es que después evidentemente hay que delegar. No, pero yo pongo mis cinco sentidos, tanto en el texto como en la interpretación, como en la música, como en la iluminación. Yo creo que todo lo tengo que tener, el vestuario, delego en compañeros, gente de Pabaluma, que son los que nos ayudan, pero yo tengo que estar en todo. Tengo que estar en todo porque me parece que las cosas tienen que salir redondas y todo según la visión del director, que es el que tiene la obra en la cabeza. Uh-huh. El autor, una vez que ya la escribe, lo deja y deja trabajar, ¿no? Y el director tiene una labor muy poco reconocida a veces, pero porque cuando sale bien, qué buenos son los actores, cuando sale mal, qué malo es el director. Y esto es así de siempre, de toda la vida. Y el director tiene mucho curro, tiene muchas horas en casa, pensando, imaginando, pensando también en los compañeros que tienen, en este caso le llamo compañeros, porque somos compañeros también de escenario, o en los actores en los que tiene, y eso es complicado. Yo me implico en todo, ¿eh? ¿Cómo es actuar con vuestro director? Dice él que es complicado, pero ahora tenéis vosotros la palabra. Pues la verdad, complicado, porque es lo que dice él, ¿no? A lo mejor, si, por ejemplo, conmigo, que soy más nuevo, esperaría menos. Bueno, no es que esperaría menos, sino esperaría en un nivel tan alto como el que tiene. Entonces, al ver que nosotros no estamos a su nivel, intenta
que todo salga igual, para que él también dé su 100% e intentar sacar nosotros nuestro 120%. Entonces es un poco más difícil, pero también es increíble, porque que nos preste su experiencia también es un regalo muy bonito, la verdad. Bonito, bonito. Aprende, ¿no? Aprendemos. Claro, claro, también aprendemos todos los días. Que en cada ensayo se aprende algo. Hombre, son 5 horas y son 5 horas muy trabajadas y muy de repetición y muy de detalles y muy, muy trabajadas. 5 horas muy trabajadas. 5 horas. Sí, de ensayo 5, mínimo. 5 horas. Sí, sí, sí. Mínimo. Y además. ¿Cuántos días? Con mucha exigencia. Con mucha exigencia. No hay descansos. Nada más que cuando te toca estar, pues te puedes hacer un pipí o lo que sea, pero 5 horas a tope y con mucha exigencia por mi parte, porque yo solo entiendo el teatro así. Yo intento transmitir, cuando dirijo, intento transmitir disciplina, rigor, pasión y disfrute, que creo que son los pilares fundamentales para un actor integral. Y eso lo tengo yo. Entonces yo intento transmitirlo. Si yo no voy al servicio, no vas tú. Si yo, que tengo muchos más años que tú, no me voy a hacer, no lo vas a hacer tú. Entonces, pero al final yo creo que tampoco ha hecho falta. Creo que nos metemos en la vorágine del trabajo y se nos pasan las 5 horas voladas. Más. Que no estamos sufriendo. Se denota en sus caras que no, que al revés, que disfrutan con esa profesionalidad y, como decía Rubén, que no juegan a hacer teatro, que lo hacen y con palabras mayúsculas. Quiero hablar ahora de los personajes, de Roque, de Julio, de Raúl. Empezamos por el más mayor, empezamos por Roque, que... Bueno. Nieto, es uno de los nietos del abuelo. Claro. El nieto mayor. Oh, pues Julio Marín Castro, ¿cómo se llama mi personaje? Un chaval de 17 años, que está muy ajetreado, el tema de cuidar la casa, cuidar también al abuelo, también hacerse cargo de su hermano pequeño. Raúl, y también encima ir al instituto por las tardes, o sea que te lleva una vida bastante ajetreada. Y es también el que va a formar ese equipo, el que... Claro, es el intermediario entre el que lo aporta todo y el que no aporta nada, prácticamente. Bueno, se va a ir como una imagen, ¿no?, de esos muñecos, ¿no?, que los van estirando intentando que se unan. Así que bueno, yo intento que me hagan spoiler, pero no me hacen no me hacen mucho, vienen preparado de casa. Se puede, no, que si no después no vienen a verla. Ángela, haces de la mala, ¿no?, de la película, de la obra. Sí, de la antagonista, diría yo, sí, la funcionaria. Antagonista, sí, 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 no es la mala, es la antagonista. ¿Y qué, cómo es el mostrarse el papel de esa antagonista? Bueno, la verdad es que al principio me costó, porque es un personaje que yo nunca había interpretado, un tipo de personaje que yo nunca había interpretado, nunca había tenido la de esto de interpretar, pero tuve una charlita con Sergio, que me ayudó mucho, la verdad, me ayudó mucho a comprenderlo, a jugar. Vamos a jugar a hacer teatro, y en los ensayos se juega a hacer teatro, y se improvisa, y si no gusta, pues no pasa nada, se quita y ya está. Y si gusta, pues mira, si gusta, pues se fija. Pero al final yo creo que le he cogido el tranquillo al personaje y lo tengo bien, bien calado. Hablábamos antes del brujo, y bueno, en varias entrevistas que he escuchado, o que en la que lo he visto hablar, acerca de su personaje, él se mimetiza mucho, está siempre leyendo, releyendo, preparándose. Vosotros, como sois profesionales, por la forma que tenéis de trabajar en ese caso, ¿cómo os enfocáis para meteros en la piel de vuestro personaje? Pues nosotros no, es lo que nos enfocamos es en trabajar muy duro en casa, y cuando llegamos a mostrarle a Sergio las propuestas que tenemos, y si Sergio nos dice, pues esto me gusta, esto no, pues nosotros hacemos las cosas de nuestro personaje en favor a lo que dice Sergio, ¿no? Pero yo creo que nos ayuda mucho con sus charlas a veces en los ensayos, y por eso hemos llegado a ese nivel. Bien, ¿no, Sergio? Sí, sí, se prepara. A ver, hay que prepararse. He estado hablando con actores que no son profesionales, y entonces el trabajo de un actor profesional es meterse dentro de la piel de la persona a la que vaya. En este caso son chavales de su edad, o sea que prácticamente es menos complicado. Lo que sí, la idiosincrasia de ese personaje dista mucho de ellos. Lo importante es que tanto la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de pensar, sea muy diferente a la de ellos, porque el cuerpo es el mismo, la cara es la misma, y eso se lo digo yo mucho, que préstale tú tu cara, tu cuerpo y tu voz,
pero piensa de manera distinta para que no te cueste trabajo, ¿vale? Y eso ayuda mucho en el teatro, sobre todo a las personas que son tímidas. Dice Marco que es tímido, Rubén también es tímido, pero que aquí en el teatro no lo son para nada. Y eso es precisamente porque otra de las virtudes que tiene el teatro con los jóvenes, la desinhibición, ¿no? En el colegio tú puedes transmitir, tú puedes dar de ti hasta donde tú quieras. En el teatro puedes hacer lo que te dé la gana, porque no eres tú, es un personaje. Entonces eso te ayuda a todo lo que tú no tienes y te gustaría tener, o a todo lo que tú alguna vez has pensado que te gustaría, te da lugar de hacerlo. Entonces se preparan con eso, pues viendo vídeos, viendo tal. Yo creo que han hecho un buen trabajo, aunque hemos hecho 5 horas, tampoco es tanto tiempo. Sí, sí. No hace falta más. Hace falta más para, bueno, como bien decías, cada uno pues meterse de esa manera en ese personaje, el prestarle la cara, prestarle la voz y el cuerpo. ¿Qué es lo más complicado que habéis tenido para preparar esta obra? ¿Quién habla? Lo más complicado. Venga, Rubén. Pues, lo más complicado para preparar esta obra, creo que ha sido el tema de contar con los actores, porque al principio solamente estaban Ángela y Lorenzo. Porque yo en un principio dije que no, yo estaba muy ajetreado con yo soy ahora mismo un primer bachiller y quería tomármelo relajado para sacar nota y tal, pero yo cuando llevaba 2 o 3 sábados sin ensayar, digo, eso no puede ser. Así que le hablé a Sergio y me dijo que quedaba hueco en el grupo y que tenían un proyecto, no me dijo cuál. Y bueno, dado un par de semanas, me dijo que ya estaba el equipo completo y que íbamos a empezar a ensayar. Y una Laura, ¿vale?, que no es Laura Román, era otra, que hacía el papel de Nani, se nos cayó del equipo, desgraciadamente, y apareció fortuitamente en la que conocemos ahora como Laura Román, Nani, que ya ha completado nuestro equipo y ya estamos trabajando al 100% como equipo, además con equipo. Y claro, pues después de esa dificultad que hemos tenido con los actores, ya creo que nada más, lo demás es cosa de cada uno mismo y los nervios que tenga. ¿Y los nervios cómo se van a solventar? ¿Cuáles son vuestra rutina, vuestra liturgia para perder esos nervios o al menos atemperarlos antes de que se abra el telón? Bueno, yo el día de la obra, por la mañana, quedamos para hacer un pase completo y por la tarde nos volvemos a reunir ya unas horas antes, tranquilitos, nos hacemos como ejercicios de relajación o charlamos, pero sin prisa, sin que el personaje vaya entrando poco a poco en nosotros. Nos tumbamos en la tarima, sentimos la fuerza que la tarima nos da, nos relajamos y vamos para el camerino, nos maquillamos, nos vestimos y para adelante. Qué bonito, ¿no? También ver cómo están ilusionados, preparados. Yo creo que la palabra es que estáis preparados para disfrutar y para hacer disfrutar a las cabezas. Así que recuerden, a las 8 de la tarde de este sábado 21 de mayo, a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal, Más que un equipo. Yo estoy deseando de poderos ver en las tablas de ese bastión de la cultura cabeceña y lo que estoy deseando también es que Pabalumas invite a las cabezas a que asista, a que disfrute y a que comparta con vosotros esa maravillosa tarde. Pues yo después ya dejaré la palabra a ellos para que inviten a sus compañeros y compañeras de los institutos, que como son tantos, pues ya está, eso es una suerte que tenemos, que al estar en las cabezas y haber jóvenes, pues la transmisión es mejor, ¿no? Yo invitaría, por supuesto, a todos los cabeceños y cabeceñas que acudan al teatro, que acudan a ver cultura, que acudan a... y que vengan dispuestos a... con la mente abierta. Si no la tienen abierta, nosotros nos encargaremos de abrirla, pero para que salgan pensando de manera distinta a como venían pensando, ¿no? Decía Lorca que el teatro no tenemos que ir a ver el teatro a ver qué pasa, sino a ver qué nos pasa. Y esta historia que se cuenta es una historia que ocurre muchas veces. Esta es la historia de un abuelo con 2 nietos y con unos amigos de los nietos que intentan arreglar una situación un poco caótica en esta casa. Y esto ocurre en muchas casas, así que se sientan identificados. Venir a ver cultura, venir a ver a vuestros paisanos, venir a vernos a vuestros paisanos, porque yo me siento también cabeceño también, y apoyar la cultura, apoyar a todo este trabajo que hemos hecho desde octubre. Y ahora vosotros a vuestros compañeros, yo ya al pueblo. Ahora vosotros a vuestros compañeros, venga. ¿Quién lo dice?
Venga, Lorenzo. Pues nosotros invitamos a nuestros compañeros, nuestros maestros, nuestros familiares, a todas las personas de las cabezas que vengan a vernos, que tenemos muchas ganas de compartir esta múltiple experiencia desde octubre. Y como decía Ángela antes, tenemos la espinita clavada y tenemos ganas de soltarla ya. Bueno, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Aquellas personas que nos estén viendo, que nos vayan a ver en diferido, saben que pueden conseguir dos entradas gracias a Pavaluma, gracias al Ayuntamiento y también a Telecable, comentando en nuestra página de Facebook, en este directo, pues una de las obras que Pavaluma haya hecho en los últimos 10 años, más de 10 años que lleváis trabajando, y que obviamente no sea más que un equipo. Los acertantes entrarán en el sorteo de esas dos entradas para, recordemos, sábado 21 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Ciudad de las Cabezas, la obra Más que un equipo, una obra escrita por nuestro paisano y querido Ricardo Rodríguez, dirigida por Sergio Martín, y que los chicos del grupo joven Pavaluma nos van a hacer seguro disfrutar y, como bien decía Sergio, salir del teatro pensando de manera diferente y con ese pellizquito en el corazón. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, por haber pasado los nervios o al menos atemperados aquí un ratito, y ya simplemente, pues lo que se suele decir, ¿no? Para el sábado, mucha mierda y sobre todo que disfrutéis. Y que disfrute el público, reirán y llorarán las dos cosas. Bueno, pues vamos a reír y vamos a llorar. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a dar un paseo por algunos negocios locales que patrocinan este programa y volvemos para hablar de caracoles, de una ruta y de una aplicación móvil. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros, incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. Ubicada en las cabezas de San Juan se encuentra su óptica, Opticame. Ofrece servicios completos en optometría, realizando exámenes visuales tanto a adultos como niños, incluyendo técnicas novedosas en terapia visual. Con su propio taller de montaje y la más alta tecnología, utilizando equipos de última generación. Promociones personalizadas, con la mejor atención y profesionalidad. No falta detalle. Servicio de suministro de lentes oftálmicas y de contacto con garantía y respaldo total. Cuenta con una amplia gama de lentes monofocales, progresivas, de sol e incluso cuentan con su propia línea de monturas Maestre y Laguna. Si quieres verlo todo y no perderte ni una, llévate unas Maestre y Laguna. Comodidad de pago y servicio financiero hasta en un año sin interés. Disfruten del placer de ver mejor en Opticame. Situada en calle Ancha número 18, también pueden encontrarla en las redes sociales o si lo prefieren pueden llamar al 854-800-740. Opticame. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros.
incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada, o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. En la Residencia San Juan Bautista trabajamos por el bienestar físico y emocional de nuestros mayores mediante una atención personalizada e integral. Con nuestra nueva ampliación y la instalación de las medidas preventivas COVID-19, hacemos de este paraje natural un hogar aún más seguro. Disponemos de estancias temporales. Contacta con nosotros y ven a visitarnos. Nuestros precios te convencerán. Imagina la cocina de tus sueños. San Francisco la hace realidad por mucho menos de lo que piensas. En Muebles de Cocina San Francisco fabricamos, vendemos e instalamos sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle los mejores plazos y un servicio a su medida. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Ven y compruébalo en nuestras salas de exposiciones, en Las Cabezas y Espera. Muebles de Cocina San Francisco, donde las ideas para tu hogar se hacen realidad. Pues continuamos en Pasa la Vida en esta tarde y lo decíamos, vamos a hablar de caracoles y de una aplicación, pero antes vamos a echar la mirada atrás, vamos a echar la mirada a justo hace un año cuando en esos momentos todavía estábamos viviendo pues ciertas limitaciones en comercios y en celebraciones que ya en este 2022 podemos disfrutar y en Telecable queríamos pues recordar y sobre todo también degustar ese manjar que llega por primavera, que llega por mayo, junio y que son los caracoles. Lanzábamos el programa Una de Caracoles junto con nuestro compañero Francisco Pulido y podíamos conocer a personajes y artistas cabeceños y también a establecimientos que con una amplia y larga tradición de caracoles hacen el placer y a todos los cabeceños que en estas tardes y medios días pues vamos a degustarlo aprovechando esa temporada de caracoles. Vamos a recordar el inicio de ese programa que tantas alegrías y que tan bien nos lo pasamos el año pasado. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esos programas? Pues este año, como decíamos al principio, en 2021 no podíamos disfrutar de cierto tipo de eventos y este año sí. ¿Cómo es la ruta del caracol que va cogiendo pues tradición después de esa pandemia aquí en Las Cabezas y que ya está con nosotros para hablar de esa ruta? Juan Pedro Calvente, Pepe Caballero, presidente de AECA y delegado de comercio, pues organizadores de esta cuarta ruta del caracol en Las Cabezas. Bueno, lo primero es, ¿habéis probado ya los caracoles? Sí. Imagino que sí, ¿no? Hemos dado buena cuenta ya de ellos. ¿Cómo estáis? Y bueno, se ha presentado esta mañana, en esta mañana de jueves, sí. Se ha presentado en esta mañana de jueves esta ruta del caracol en el Salón de Pleno. Y bueno, nos ha sorprendido porque una tapa pues de leyenda, se modifica y vamos a disfrutarla con una aplicación. Contadnos cómo va a ser eso. Bueno, pues digamos que ese es el toque novedoso de esta ruta. Hay que recordar que, aunque estemos la cuarta por motivo de los parones de la pandemia, creo que fuimos la primera ruta de la comarca, además a distancia de los bares, de nuestros bares, que hace ya algunos años decidieron ponerlo en marcha. Y este año, pues, esa forma de incentivar la participación, el consumo y
bueno, pues que les vaya bien tanto a los bares como a los clientes, se hace a través de una aplicación que ha diseñado Juan Jesús Arriaza, Arri, para todo el mundo, y la verdad es que cuando lo hemos visto todo el mundo es súper novedosa, es chulísima, ¿no? Por no decir otra cosa. Es una aplicación en la que la participación en un concurso que llevará a premios para los clientes de hasta 30 euros semanales por 3 semanas en cada establecimiento, pues se hará a través de una aplicación. Hay que meterse en la visita virtual del bar. Lo vemos además ahí en las imágenes. En ese podemos visitar el bar en nuestro móvil y ahora hay que buscar un caracolito muy pequeño que tienes un día a encontrarlo, y cuando se encuentra, si se pincha en él, hay que meter un código que sí te habrá dado en el bar para que se haga presencia, por supuesto, hasta presencia en los bares. Y al introducir ese código, pues ya entras en un sorteo de por cada establecimiento, que van a ser 15, ¿no, Juan Pedro? 15 establecimientos. Por cada uno de los 15 establecimientos pondrán un premio semanal de 30 euros. O sea, cada establecimiento va a dar 90 euros en total a sus clientes en esta ruta para consumir después de lunes a jueves en el bar. Pero como tú dices, la aplicación es muy novedosa y además muy divertida, ¿no? Porque el caracol va cambiando de ubicación cada vez y encuentras al caracol en los sitios más inverosímiles dentro del bar, ¿no? Vamos a ver ya muchos cabeceños, como cuando llegó el boom del Pokémon Go, ¿no? Buscando Pokémon por las calles, pues ahora van a estar buscando caracoles, que si ya teníamos suficiente con el disfrute de ir a probar los diferentes caracoles que también se realizan aquí en las cabezas, sino también con esos premios y con, bueno, pues la novedad de la aplicación, Juan Pedro, pues potencia, ¿no?, el consumo en los locales de las cabezas. Claro, bueno, tenemos claro varias cosas, ¿no? De un principio ya lo anunciamos en la asamblea, como bien ha dicho Pepe, nosotros fuimos pioneros en la ruta del caracol en el año 2011, ¿eh? Y lo recuerdo perfectamente porque cuando la pusimos en marcha nos llamaron de medios de comunicación de ciudades, o sea, de poblaciones como Lebrija o Los Palacios para preguntarnos qué era aquello de la ruta del caracol, ¿no? Fue una iniciativa nuestra, surgió aquí, nació en las cabezas, ¿no? Es cierto que con el paso de los años, pues en el 2013 se deja de llevar a cabo. No me preguntes por qué, porque tampoco lo sé, ¿no? Queda en stand-by, ¿no? Y en nuestra asamblea, como decía, teníamos claro que queríamos recuperar muchas de aquellas cosas que se habían perdido, ¿no? Yo creo que la pandemia también nos ha servido para eso, ¿no? Para pensar, oye, ¿qué hacíamos antes y qué ahora no hacemos? O para resurgir con más fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensando, Arriaza, que es un tío con mucha imaginación, se le ocurre mezclar lo que es la gastronomía con las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, y nos presenta este proyecto que en un principio, bueno, no es que nos chocara, ¿no? Es que, o sea, era tan novedoso que imponía un poquito, ¿no? Pero cuando empieza a explicarnos en qué consiste el proyecto, esto es una pasada, esto es una chulada, ¿no? Con lo cual, somos ahora pioneros en esta nueva ruta de la etapa del caracol, ¿no? Yo, bueno, que estoy en contacto con otros presidentes de otras organizaciones, cuando les he presentado el proyecto, se han quedado alucinados, ¿no? O sea, diciendo, oye, qué chulada, ¿no? Qué cosa más divertida. Y no descarto que también nos vuelvan a copiar la idea. Pero una idea que surge, y de eso bueno, tenemos que estar orgullosos, ¿no? Tanto de una como de otra, surge nuevamente aquí en las cabezas. ¿Cómo fue esas reuniones para la vuelta a realizar actividades, para realizar rutas o bueno, celebraciones como la que no o se dejaban de contar anteriores a la pandemia? Porque, bueno, lo veíamos y lo hablábamos durante los programas que realizábamos del comercio local en Navidad, los comerciantes, los negocios, ya sean en hostelería o en restauración o también en otros tipos de mercados, de sectores, tienen ganas, ¿no?, de volver, y la población lo respalda, ¿no?, porque lo estamos viendo en las diferentes celebraciones, y ahora con la Ruta del Caracol se espera que también haya de nuevo una asistencia masiva y ordenada por parte de la localidad. Bueno, hay que decir que nosotros no hemos dejado de tener contacto con la Junta Directiva ni el Ayuntamiento durante la pandemia. Hemos tenido varias videoconferencias mediante las cuales nos hemos ido organizando, ¿no? Y bueno, y en esas videoconferencias pues hemos ido tomando decisiones. Y es verdad que en todos los aspectos, ¿no?, ese parón en el tiempo, ese pause, pues te impulsa, ¿no? Es decir, en el momento que se pueda vamos a hacer todo aquello que no hemos hecho, ¿no? Incluso vamos a recuperar todas esas cosas. Pero digo, hay muchas ganas y de hecho yo creo que se está viendo en la calle, ¿no?, cómo se está revitalizando nuestra economía, cómo la gente tiene ganas de hacer cosas
Y bueno, había muchos proyectos en el tintero, algunos saldrán, otros no saldrán, pero nosotros vamos a poner todas las ganas para que todo aquello que habíamos en un principio planificado para este 2022 pueda salir adelante. La Ruta del Caracol van a estar 2 semanas, ¿no, Pepe? Bueno, sí, 2 semanas, 3 fines de semana, uh-huh. ¿Vale? Estará desde el día 20 de mayo hasta el 5 de junio. Y en relación a lo que decías antes, ¿no? Bueno, pues surge también por la comunicación directa y constante que hay también entre AECA y el Ayuntamiento, ¿no? Yo se lo agradezco de nuevo a AECA que, bueno, no todo sale y no todo podemos tirar para adelante, pero la relación y el contacto es constante, ¿no? Entonces, pues una vez que... Es que tiene que ser así. Como se tiene que ser, sí, pero bueno, hay otras veces que o con otras áreas, por no decir colectivos y también, que bueno, que es más complicado a lo mejor, ¿no? Y aquí no se trata de que siempre se dé lo que se pida, ¿no? Yo creo que estamos llegando a ese equilibrio en que todos nos proponemos cosas que sabemos que son ejecutables, ¿no? Yo además tengo que agradecer y pues notando ese salto también de calidad que viene respaldado por la mayor fuerza a nivel de socios que tiene AECA, que AECA se puede implicar también económicamente mucho más en los proyectos. La implicación en esta ruta es importante por parte del Ayuntamiento, pero también lo es importante económicamente por parte de AECA, ¿no? Entonces, en esa línea, pues van surgiendo cosas, no dejar nunca de hablar, van surgiendo muchas cosas, pues sale la Ruta del Caracol, ya se plantea, pues se están planteando posibilidades, nos plantean ellos de que si la feria de la tapa, que también que es verdad que es más compleja, pero se querría rescatar, o incluso una feria de muestras, pero en el día a día también hay muchas pequeñas cosas, no sé si habéis visto las PDA, hay 3 PDA grandes, uh-huh, colocadas, una en el Ayuntamiento, otra en el Mercado de Abastos, y otra en la antigua jefatura de policía local, donde era el Centro de Información Juvenil, pues que va a estar toda la información, intentamos que esté toda la información local, no solamente municipal, sino también, por ejemplo, de bares, ¿no? Y hemos visto ya que incluso muchos de los peregrinos que vienen por el ayuntamiento clican y nos hablan, nos preguntan sobre los bares. Yo ni siquiera lo he hablado todavía con Juan Pedro, y creemos que tenemos que poner esas PDA al servicio de, por ejemplo, de la hostelería. Ver, hemos hecho ya la consulta, cuando nos digan que sí, pues le pediremos su colaboración, pues, para que los bares que lo deseen puedan poner en esa PDA que está aquí, que estará en el mercado y que estará en la Plaza de los Mártires, pues clicando tú puedas tener una fotografía de los bares, sus cartas de precio, su ubicación y todo eso, que son pequeños cambios en base a la tecnología, pues van teniendo un resultado directo. La aplicación que ha hecho Arri, que como bien dice Juan Pedro, le decimos al principio los dos, explícanosla otra vez, hasta que ya nos la puso, pues tiene otra gran virtud, que es que es verdad que se van a visitar todos los bares. A la palma de tu mano. Claro, vas a visitar los bares. Y yo te seguro que va a incitar a que eso que siempre hemos dicho, que los cabeceños y las cabeceñas somos muchos de tener bares de referencia, y eso no es malo, bueno, pues probablemente incite a abrir un poquito más el abanico, ¿no? Habrá cabeceños que miren en su palma de la mano, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, pues esa visita virtual, como podemos ver también en las imágenes, hemos visto, pues por ejemplo, el restaurante El Bar Avenida, ¿no?, que patrocina también este programa, se ve ahí dentro de la aplicación cómo es por dentro, cómo son su mesa, su barra, su terraza, y mucha gente que quizás, pues por ser parroquianos de un bar de referencia, como decía, o porque son restaurantes o bares nuevos, de nueva creación, pues lo ven ahí, oye, qué interesante, vamos a dar una visita, y como bien decís, pues vas a potenciar que se visiten otro tipo de bares y que los propios cabeceños pues se beneficien de ese descubrimiento y también de una carta gastronómica, porque el que va a tomarse una tapa de caracoles, o dos, o tres, luego lo acompaña no solamente con la bebida, recordemos que también colabora con vosotros Juan del Valle, el proveedor Juan del Valle de Cruzcampo, sino que además, pues bueno, se pide una tapa de cualquier otro plato que tenga en la carta y ya, pues sale cenado, ¿no? El proyecto es súper completo, ¿eh? Está feo que a lo mejor lo diga yo, ¿no? Pero es cierto, es decir, o sea, no solamente por lo que tú ya avanzas, ¿no? Es decir, desde tu móvil puedes entrar dentro de todos los bares, y lo digo así, o sea, puedes entrar prácticamente dentro de los bares, recorrerlos, verlos, ¿eh?, por si no has tenido la posibilidad de hacerlo, pero es que además también es una campaña que le viene bien a todo el mundo, es decir, obviamente a la hostelería y a nuestro comercio, pero es que además vamos a premiar también a todos aquellos que participen, ¿eh?, con una dotación que, como ha comentado Pepe, es importante,
para que puedan también, una vez que participen, entren a formar parte de ese concurso, los ganadores, pues obtener un premio de 30 euros por cada uno de los bares, cada semana, y puedan consumir en los bares donde han encontrado el caracol de oro, ¿no? Por así decirlo. O sea que es súper completa, yo creo que... Para que veáis lo que me gusta a mí los caracoles, que es mi tapa preferida, que no me he dado cuenta ni hemos hecho hincapié en ese premio, que volveremos a repetir, es bastante interesante, sí, para poder disfrutar, sino que yo me he ido ya por la gastronomía y por probar esos caracoles. ¿Cuánto? Cuando decían lo de un vaso o dos, digo, nadie se toma solamente un vaso. Eso, efectivamente. Y además acompañado de una cerveza, porque a mí los caracoles me gustan con una cervecita. Cuando llega ya la una y media, unas dos, cervecita, caracoles, sobre todo esos que le dan el punto picantito, yo agradezco. Sí, yo el aceite y la sal. Lo del aceite y la sal para mí fue un descubrimiento. Además, es algo muy típico de las cabezas. Yo, amigos, amigas de los palacios, del puerto, de Sevilla, que han venido a estar aquí en las cabezas y se ha tomado una tapa de caracoles, me lo decían, ¿no? ¿El aceite y la sal para qué? ¿Has pedido una ensalada? No, es que aquí se toma de manera diferente. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero sí que es cierto que tenemos identidad propia en las cabezas hasta para tomar caracoles, y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Pues claro, claro, y de hecho ya lo hemos dicho, ¿no? Fuimos pioneros para esta ruta y ahora somos nuevamente pioneros al utilizarla, a dotarla, ¿no?, de tecnologías, de nuevas tecnologías, ¿no? Y seguramente nos van a copiar también, ¿no? Y bueno, al menos que coste, ¿no?, que la idea surge nuevamente aquí. Bueno, pues esta ruta que se presentaba esta mañana, que comienza partir de este viernes, y que, bueno, pues nos veremos en los bares degustando las próximas semanas caracoles y buscando en las aplicaciones de nuevo. va a ser curioso, comiendo caracoles, viendo la aplicación, buscando, va a estar chulo, yo creo que va a salir muy bien. Sí. Para todas aquellas personas que pues no le ha quedado claro cómo funciona todavía la aplicación, pueden ver la programación de Telecable, la presentación que se llevaba a cabo en esta mañana de jueves, en el que explicaban de manera muy clara, muy concisa y además muy gráfica, pues el funcionamiento de esa aplicación. Y bueno, presidente, en todos los bares va a haber una pizarra con un código QR que nada más que verlo automáticamente te va a llevar a la aplicación y va a ser muy sencillo ya todo, ¿no? Ya lo han podido ver ahí, ya solamente queda invitar a todos los cabeceños, ¿no? Efectivamente, a invitarlos a que participen y a que consuman, ¿eh? Al que no le gusten los caracoles, otra cosa. Lo importante es, efectivamente, generar economía. Bueno, pues Pepe, Juan Pedro, muchísimas gracias por venir aquí. Es la primera vez que venís ambos a Pasa la Vida. Pasa la Vida. Lo hablábamos antes fuera de micro. Soy muy... Muy veterano. Muy veterano en Telecable. Ya la tacita ya de platino. Bueno, vamos a tener que prepararla, vamos a tener que copiar un poco a Pablo Motos. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy siempre. Aquí. Gracias a vosotros. Y nosotros pues nos vamos a marchar. Qué mejor que con este planazo para poder disfrutar de este mes de mayo y principio de junio en las cabezas, como es esta cuarta ruta del caracol. Participen, degústenlo y también coméntenlo en las redes sociales para, bueno, facilitar también a otros cabeceños a dónde tenemos que acudir para conocer y degustar de nuevo una, dos o 15 tapas de caracoles. Hasta la próxima, nos vemos el martes, sean felices.